A ver, entonces, ¿cómo estuvo la cosa? Cuéntenme todo lo que pasó por aquí. No, pues es que estábamos bien tranquilos, nuestra vida normal. Vencimos a Majin Buu y de pronto apareció la loca esta con un chicle en la mano y pero pues pensábamos que era un chicle, entonces peleamos contra sus cosas que nos estaba mandando y pues no, resultó que estaba tratando de revivir el chicle, que no era un chicle, era un fulano llamado Mira, que pues, sí estaba medio fuerte, pero pues de todos modos lo vencimos, pero se nos fueron. Ah, entonces ustedes fueron los chistositos que participaron en la resurrección de Mira. ¿Saben lo que me costó vencer a Mira la primera vez? Y ahora por su culpa tengo que volver en el tiempo, tengo que encontrarlos y volver a derrotar a Mira. Felicidades, señores, felicidades. Acaban de crear Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Y nos van a pagar? ¡No! ¡Hubba! ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Dragon Ball Z Kakarot. Antes de comenzar, pues como siempre, si no te has suscrito, suscríbete, que es gratis, activa la campana de las notificaciones y no te pierdas las demás series que subimos al canal, que la verdad están muy, muy divertidas. Si no las has visto, te las recomiendo porque el mismo humor que aplicamos aquí está en todas. Así que no te las pierdas. ¡Hola! Me alegro de volver a verte, Gohan. Igual, Trunks, igual. Me has traído aquí sin comentarme nada. ¿Necesitas que te ayude en algo? Sé que tienes tus cosas que hacer, pero la verdad no me importa. Solo quería verte, hijo mío. Solo quería verte. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué problema hay? Serás del futuro, pero sigues siendo mi hijo. Así que cállate. Pero si querías verme, podrías haberlo hecho en mi época. ¿Qué dices? ¿No te gusta este lugar? Me ha costado mucho traerte hasta aquí, al menos podrías darle las gracias a tu madre. Creo que gracias no es lo que quiero decirte. Bueno, ya que estás aquí, relájate un poco, tenemos que ponernos al día, ¿ok? Venga, vamos, entra. Esa Bulma. Lo mismo de siempre con Bulma, ¿ahora puedes jugar con Trunks del futuro? Ok. Con lo de jugar se refiere a que lo puedo seleccionar como personaje, no que Gohan se va a ir a jugar una cascarita de fútbol con él o algo así. No. Ahora puedes usar la máquina del tiempo también. Máquina del tiempo. La máquina del tiempo te permitirá viajar al pasado para repetir los capítulos de la historia principal que hayas completado. Es una buena forma de jugar historias que te habías perdido o mejorar tu... ¿Historias que te habías perdido? O mejorar tu clasificación en otras... Solo podrás controlar a los personajes relacionados con este punto de la historia, pero tus atributos y objetos permanecerán igual que antes del viaje de... O sea, voy a seguir siendo nivel 95 si voy con Gohan, ¿es lo que me estás diciendo? Reglas de la máquina del tiempo. Al viajar en el tiempo, se aplican las siguientes reglas. 1. Los objetos de la historia principal no se pueden llevar al pasado. Ok. Los objetos de la historia principal no se pueden llevar a tu época original. 3. Las historias secundarias que estén en curso en tu época original no se pueden llevar al pasado. 4. Las historias secundarias que estén en curso en el pasado no se pueden llevar a tu época original. Y 5. Mientras estés en el pasado, no puedes usar las funciones guardar y autoguardado. Oh, eso es importante, ¿eh? No puedo guardar la partida mientras estoy en el pasado. Cuando quieres volver a tu época original, completa la historia seleccionada o cancélala en el menú de historia. Aunque canceles una historia, conservarás los atributos que hayas adquirido, como la experiencia y los superataques, además de los emblemas de alma u objetos que hayas obtenido. Eso suena interesante. ¿Dónde se me habría pasado algo en algún punto de la historia? Yo que sé. Hola, pequeño Trunks, ¿cómo estás? ¿Ya viste a tu hermano mayor? No es mi hermano, soy yo, cállate niño, es tu hermano, respeta. Pero si yo te digo que es tu hermano, créeme, soy adulto, chihuahuas. A ver, hablo con el señor capítulo 1 de Televisión de los Saiyajin. La invasión de los Saiyajin, no. Yo creo que donde se me pasó algo pudo haber sido con Freezer. Ok, acabo de viajar al pasado. Los enemigos son de nivel 2. No manches. Y pensar que en aquel entonces me daban tanto problema. Goku es nivel 90 en este punto. Así que... ¿Quién se la va a jugar a Goku? Miren. Una barrida nada más así. Fácil, rápido y sencillo. Volví a esta época porque resulta que en esta época hubo misiones secundarias que se me pasaron y que no pude hacer.
No puede ser, miren, ahí en la parte de atrás está Raditz. Bueno, en la parte de izquierda está Raditz, pero aquí están las misiones que se me habían pasado. Esta misión yo nunca la hice. Y probablemente hay un alma, hay una medalla de alma, o cómo se llaman estas cosas, que no pude obtener porque se me pasó. Así que voy a hablar con él. No puede ser. ¿Ocho? ¿Qué? ¿Ocho? ¿Goku? ¿Eres tú? Sí, eres tú. El mismísimo. Me alegro mucho de verte. Yo también, Ocho. ¿Qué haces aquí? Voy tras una pista. Hay robots causando estragos por la zona. He venido a detenerlos. ¿Ah, sí? ¿Es que te apetece pelear? En realidad, odio luchar, pero estos robots son unidades del ejército de Red Ribbon. Debo detenerlos. ¿Podrías ayudarme, Goku? No sé. Tengo mis dudas, ¿sabes? Porque secuestraron a mi hijo. Entonces ahorita estoy como que en un dilema moral. Digo, ¿ayudo a mi viejo amigo Ocho o salvo a mi hijo? ¿Qué diría Milk? ¿Qué haría Milk en mi lugar? Déjame pensar. Gigante amable. Misión secundaria. Seguramente aquí me van a dar la medalla de Ocho. Que yo no la tenía, ¿eh? ¿Sabes qué, Ocho? Te voy a ayudar, ¿Qué? Ocho. Esta misión se trata simplemente de llegar a derrotar los robots que Ocho no quiere derrotar, porque Ocho es pacifista, él no pelea, él no lucha. Así que esto me va a corresponder totalmente a mí. Vamos a pelear robots idiotas. ¡Goku! Perdón. De un golpe. Se lo revienta de un golpe. Vean esto, mira. Mira. Toma. Mira. Toma. Vean. ¡Ay, no! ¡Piccolo era mío! Bueno, Piccolo mató a uno, por lo menos 242 de experiencia. 242 de experiencia es todo lo que me dan. ¡Buf! ¡Qué gran entrenamiento! Será mejor que vuelva con 8, por favor, Goku. ¡Qué gran entrenamiento va a ser ese! ¡Tú! ¿De qué estás hablando? ¡Ocho! Ya vencí a tus robots. No me sirvieron ni para el arranque, Ocho. Me imagino que sí, Goku. Eres la onda. Ya lo sé, Ocho. Historia completada. 86 de experiencia que me acaban de dar. ¡Guau! No, hombre, qué bárbaro. A mí lo que me interesa realmente es ver si me dan la medallita de 8. Y sí, ahí está. No la tenía. Yo no la tenía y ahora ya la tengo. ¿Qué? ¡Ay, no! Acabo de volver al presente. Válgame, de veras. Ok, estoy de vuelta otra vez en el pasado. Pobre máquina del tiempo, se le va a acabar el combustible nada más yendo y viniendo a lo tonto. Y todo porque se me pasa. ¡Tengo miedo! Dice el pobrecito Ulo, no. Puer. Dice que tiene miedo, no sé por qué. Pero, aquí hay otro viejo amigo. Aquí hay otro viejo amigo contra el que peleamos en el torneo de las artes marciales. Aquí está, vamos a hablar con él. Porque probablemente me dará una ficha que no tengo. Otra medalla. Me parece que ya te había visto antes. Ajá. Espera, eres el pelo, el traje. Eres Goku, ¿no? Sí, soy yo. ¿Tú quién eres? Soy Nam. ¿No me recuerdas? Luchamos en el torneo de las artes marciales, o mejor conocido como Budokai Tenkaichi. Ah, no, Tenkaichi Budokai. ¿Tenkaichi Budokai? Budokai Tenkaichi. No, es Budokai Tenkaichi, ¿no? Sí, es Budokai Tenkaichi. Ah, sí, te recuerdo del torneo. Ya me acordé. ¿Y qué haces aquí? Pues que te valga, ¿no? Soy libre, puedo ir a donde yo quiera. Pues sí, sí, cierto, pero ¿qué haces aquí? Vine por fruta para mi pueblo. Acuérdate que somos pobres y tenemos que conseguir de donde se pueda. Así que voy a estar buscando cosas. Lo malo es que pues no estoy consiguiendo nada y la necesito para venderla y poder llevar dinero a mi aldea, porque si no, ¿cómo le hago? Nam, el vendedor. A ver, Nam me dio una roca brillante. Y tengo que buscar a alguien que sepa de rocas. Este fulano de aquí sabe de rocas. Tiene cara de que sabe de rocas. Y tiene un símbolo en la cabeza que me dice que él sabe que sabe de rocas. Así que vamos a hablar con él. Tengo que preguntarte una cosa. ¿Conoces a alguien que sea experto en rocas? ¿Rocas? Quizás yo pueda ayudarte. Fui minero. Genial, ¿puedes echar un vistazo a estas? Le enseñas las rocas. Nunca he visto unas piedras así. Desde luego no son gemas. Oh, ¿de verdad? Pero seguro que a mi hija le encantarían. ¿Puedo llevármelas? Bueno, la verdad es que queremos venderlas. Ah, entiendo. Disculpa. ¿Me las cambiarías por esto?
Es un fósil de amonites. Quise regalárselo a mi hija, pero resulta que le da miedo. Está bien, te lo cambio, trato hecho. Pero seguro que quieres intercambiarlo, parece muy especial. No te preocupes, por esta zona hay muchos. Muchos vecinos vienen a la zona rocosa del norte y excavan los fósiles. Name, el vendedor Goku, habla con alguien que esté buscando un fósil. O sea, ya cambié la roca por un fósil. Ahora necesito encontrar a alguien que esté buscando un fósil para ver si me lo quiere comprar. Básicamente estoy haciendo la chamba de Nam. A ver, este fulano de aquí, esa estela de luz que le sale del cráneo hacia el cielo, me dice que él sabe o busca uno de estos. Le voy a ahorrar el trabajo por unos cuantos centavitos. Hola, ¿buscas algo? ¿Eh? Ah, sí, estoy buscando fósiles. Me han dicho que por aquí hay muchísimos. Pero llevo días buscando y aún no encuentro nada. Quizás este lugar está... Tal vez este es el lugar equivocado. Le dije a mi amigo que me encontrara, que encontrara uno, así que puedo volver con las... No puedo volver con las manos vacías. Ah, le dije que encontraría uno. Bueno, yo tengo un fósil. Mira, tengo uno. ¿Me lo compras? Le has enseñado el fósil de amonites. Vaya, es un fósil auténtico, ¿no? Sote. Pero ahora mismo no tengo dinero, Goku. Estoy bien fregado, pues ya sabes, el coronavirus. La caída de la bolsa internacional. Pues estamos en crisis, Goku. En crisis. Te lo cambio por algo. Tamano, bueno. ¿Tienes papel de baño? No. La verdad, no. No tengo, la verdad. Entonces, ya sé, ¿me lo cambiarías por esto? Has obtenido cápsula de agua. ¿Has obtenido cápsula de comida? Sí, deseo. Oh, eso es muy bueno. Están llenas, tengo lo que buscaba, así que... ya no me harán falta para ti. Ya no me harán falta para ti. Ok, genial, trato hecho. Seguro que Nam se alegrará al ver esto. Sí, no manches. Le llevo una cápsula llena de agua y una cápsula llena de comida a Nam, que es básicamente lo que quiere para alimentar a su pueblo. Así que con esto debería estar feliz. Si al final me sale con que prefería el dinero, entonces es puro interés, la verdad. Cuidado, 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 te atropello. Te lo dije, yo te lo advertí. Vamos con Nam, venimos de este lado. No, usted no es Nam, perdón. Nam. ¿Cómo te ha ido, Goku? Le das las cápsulas a Nam. Con las rocas brillantes he conseguido esto. ¡Madre mía! Aquí hay un montón de agua y comida. ¿Cómo podré agradecértelo? No te preocupes, sería raro que te pusiera conmigo en plan... Que te pusieras conmigo en plan formal. No hay duda de que has aprendido del maestro Roshi. No sabía que con esas rocas podría obtener todo esto. Eso significa que en mis tierras puede haber más rocas valiosas. Arigato. En todo caso, debo regresar a la aldea y llevar el agua y la comida. Te debo mucho, Son Gokuda. Me alegra haberte ayudado, Nam. Nos vemos, cuídate. Ven a visitar mi aldea cuando tengas ocasión. Sí, pero no puedo ahorita porque se supone que hasta la saga de Majin Buu voy a poder. Así que no se puede, Nam. Pero nos vemos ahí después de varios capítulos. Y tenemos la ficha de Nam. Otra de las fichas que yo no tenía. ¿Has completado la historia secundaria Volver al Presente? Sí, porque básicamente ya no hay misiones secundarias aquí. Eran las dos que se me habían pasado. En resumen, gracias a la máquina del tiempo voy a poder hacer todas las misiones secundarias que se me pasaron por ir a las prisas. Es que al principio yo no sabía que había, que las misiones secundarias desaparecían una vez que avanzabas en la historia. Yo decía, ok, voy a dejar las misiones secundarias y después de que derrote a Raditz las voy a hacer, o después de que derrote a Vegeta las voy a hacer. Pero resultaba que no, desaparecían las misiones secundarias. Gracias a la máquina del tiempo voy a tener chance de poder hacer todas y cada una de las misiones que se me pasan. Qué bueno Bandai, qué bueno, no me has arruinado del todo. Así que bueno, gente, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si no te has suscrito, suscríbete, que es gratis, y activa la campana de las notificaciones para que te enteres así de todo, absolutamente de todo lo que subamos a este canal. A veces avisa a tiempo, a veces avisa un poquito retardado, pero...
Pero igual te puedes dar una vuelta diario por el canal y así te vas informando de lo que hay nuevo. También te recomiendo estos videos que te están apareciendo en la pantalla, que no te los vayas a perder. Están muy buenos, échale una vuelta a los demás videos. Si solamente ves los de Dragon Ball, te recomiendo los demás. Son muy divertidos. El humor que aplico en estos videos, los aplico en todos. Entonces, básicamente todos son igual de divertidos, así que no te los pierdas. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!